Bueno, había bastante gana y tenemos ya la mejora de iconos básicos. Si estoy mirando más a la derecha es que he tenido que cambiar de monitor donde jugaba FIFA, porque aquí me va mejor. Tenemos mejora de iconos, se sospechaba que iba a salir hoy y se confirma. Tenemos plantilla de 85 y 87. ¿Se hace? Pues yo creo que sí. Yo creo que te puede tocar algo bastante bueno. Te pueden tocar como 15 jugadores que son bastante top y otros 4 o 5 que son buenos y el resto, pues bueno, ya es suerte, ¿no? Plantilla de 87, tampoco pide tanto. Os voy a dejar la solución más barata que hay. Además te dan un sobrecito bueno, ¿vale? Os he puesto de mayor, media a menor, arriba. Metiendo 2 medias 89 y metiendo 4 medias 87. Y el resto 2.85 y 3.84 está bastante bien. Yo porque tengo también intransferible y las uso, pero metiendo por ejemplo 5.88 también entra. Ya utiliza tú lo que tú tengas en el club, ¿vale? Así que vamos a entregar plantilla. El sobre está bien, sobre de jugadores estos de oro. Está bien, está bastante bien. Y vamos a hacer la solución de 85. No voy a abrirlo con escondite ni nada. No me gusta nada el tema del escondite. Y aquí tenemos una plantilla, la plantilla de 85, no te pide ninguna carta alta asegurada, simplemente puedes meter toda la plantilla de jugadores que te dé la gana, no te pide por ejemplo como la otra que te pide una carta de X media. Yo lo que voy a hacer aquí, voy a meter 4 rojitos porque la mejora de Fuchampions no me lo voy a hacer ni de broma, aprovechando que tenemos media y tal, y esta es bastante baratita la verdad. Vamos a abrir los sobres. Voy a enviar a Varane, lo tengo intransferible y cada vez Varane me funciona peor. La verdad que no lo voy a utilizar, así que lo meto. Por eso me salió el mensajito ahí, porque lo tenía en la plantilla, estaba haciendo ahora el tema de los desafíos. Vamos a ver qué toca primero los sobres. Sobre, uy, casi abro el sobre de icono básico ya, tío. Vale, esos son los dos sobres que te dan con el icono. Sobre de jugadores de oro y sobre pequeño de jugadores de oro. Bueno, bueno. Vamos a ver, francés. Estaría muy bien un icono francés, la verdad. Estaría muy bien un icono francés. Vale. Y esto de aquí vamos a descartarlo. Para no meter mucho texto tampoco. Vamos a ver. ¿Queréis que me toque algo bueno realmente o queréis que me metan aquí un palo? Bueno, se levanta los foquitos en el sobre este, Caustic. Bueno, medio 85, está bien. Ahora han subido de precio los medio 85. Puede haber detrás cualquier cosita. Mira, un medio 84. A ver por aquí detrás qué hay. Bueno. Y el tema este de los rojos también está muy bien. Por el tema de ir rapiñando un poquito la recompensa. Mira, tenemos un jugador de Qatar, el gran problema este año de FIFA. El tema de jugadores qatarí. Bueno, y Keylor. Es una pena que no se puedan meter estos jugadores en los desafíos, tío. En los SBC. Bueno, aquí tenemos el sobre. Icono, tenemos los dos tot. Y vamos a darle el icono. No voy a meter texto de ningún tipo. Ni nacionalidad, ni nada. Vamos a darle directamente. Estoy nervioso, me encanta este momento, tío. Presiento algo bastante bueno, italiano. Defensa, Maldini. Gana. ¡Ah! Tío, ¿por qué? ¿Por qué, tío? Siempre. No, me persigue, tío. Me persigue, tío. Ya me había hecho ilusión con Maldini. Me persigue Cannavaro. En todos los FIFA me salen tanto Nesta como Cannavaro. Todos los FIFA desde los últimos 4 años, o Nesta o Cannavaro. Realmente es bueno, es italiano, es otro defensa, siempre me salen defensa o portero, siempre me salen jugadores de mierda. Me salió ya Peter Cech, que además se las come todas por el centro, Courtois mucho mejor. Vamos a ver Cannavaro, futbolista de hierro. Bueno. Bastante normalito, es muy chiquito, a mí me gusta que sean grandes los jugadores de la defensa. Puede jugar de lateral derecho, esto no me acordaba que Cannavaro lo habían puesto este año que podía jugar por el lateral derecho. Es que ni me acordaba que estaba Cannavaro, por eso he flipado. Digo, es que me persigue, tío. Este Iniesta me persigue. He pensado en Maldini cuando sale italiano, o de delantero, pero cuando he visto defensa, digo, Maldini. Es ágil, anticipación. Vamos a ver el precio que tiene. Vaya tela, tío. Vaya tela. Dependiendo del precio que tenga, sabremos si es más o menos utilizable y bueno o no. 200k, tiene que ser malísimo. 200k, tiene que ser malísimo, tío.
Tiene que ser malísimo. No tiene mucha fuerza, no tiene mucha agresividad. A mí me gusta que tenga agresividad. Tiene mucho salto, pero mide 1,76. Lo voy a utilizar porque es tontería, pero... Tío, qué perezón defensa. Vamos a terminar de abrirlo sobre esto. Qué perezón, tío. Party, no. Qué pereza, tío. Increíble. Increíble. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es F o es Win? Yo creo que un poquito F, la verdad. Además me he hecho dos iconos y me ha tocado en un icono Peter Check y en otro Cannavaro. Mira que hay opciones, ¿eh? Vamos a ver por aquí qué hay. Pulisic, bueno, algún desafío está bien, utilizable. Seguimos coleccionando cartas, ni uno repetido, esto está bien. Espérate, tío. Alemania. Puede haber cositas por aquí, por Alemania. No se levantan los focos, no hay cositas. Gundogan, Reu. Bueno, Reu está guay, la verdad. Para poder utilizarlo en algún desafío, eso. Reu está. Siempre me divierte, no sé, un juego que me divierte utilizarlo. De Canadá. Álava, ¿no? Que es austriaco. Vale. Impresionante, vamos. No sé ni la cantidad de jugadores que tengo ya. Lo podemos mirar, ¿eh? Sobre de Serbia. En Serbia, Jovic. No se levanta ninguno. Tadic, bueno. Yo creo que estos jugadores tendrán alguna utilidad más, aparte de la que le quieren poner aquí. Yo creo que tendrá alguna utilidad más por ahí. Sobre de 5 jugadores de Copa del Mundo. Ah, mira, esto está guay. Ahí te puede tocar lo que sea. República de Corea, esto es de Hitos. El otro es de SBC. Que me lo he hecho antes del icono, por lo mismo. Bueno, aquí tenemos coreano. Increíble. Jugadores de la Copa del Mundo. Puede tocar algo, te puede tocar un Neymar, te puede tocar un Mbappé, te puede tocar algún jugador. Se levanta los foquitos. Alemán. MCO, Cross. No. Müller. Bueno. Puede haber detrás alguno así más utilizable también. Que no es el caso. Y encima lo tengo repetido Müller. Qué bien. Encima lo tengo repetido Müller, tío. Voy a abrirlo. Voy a ver los sobres de la tienda, que no, ni lo he visto siquiera. Seguramente hay algo. Vale, pues tenemos sobre de 100. Sobre de 100. Que son nuevos, creo, ¿no? Ya se acabaron los otros, que eran 3. Ahora tenemos aquí 2. Con lo que el mercado bajará un poco. Y tenemos sobre de 25. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo a ver si compensamos ese Cannavaro. No se levantan los focos. Portugués, portero. Dios, qué sobre más apestoso, ¿no? Dios, qué robo, tío. Bueno, tenemos aquí un Lukaku. Utilizable para los desafíos también. Y Haver. Pues bueno, ponedme en los comentarios a ver qué pensáis del icono. ¿Ha sido F? ¿Ha sido Win? No sé, a mí me deja un poco agridulce el sabor, ¿no? Ya me esperaba un Maldini o algo. Digo, por fin, un utilizable. Por aquí hay un defensa tocho, por lo menos, tal. Al ver italiano se me ha ido la cabeza un poco para delantero. Y después, al ver defensa, digo, Maldini. Ni me acordaba que estaba Cannavaro en los sobres, tío. Y encima de ahí hasta lateral derecho. Os voy a probar y os comentaré de todas maneras a ver qué tal va.